Ven en casa. Había peinado. Vargas se saque de manos. Viene el pelotazo para Justi, 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 llega Justi. Cierra bien en el fondo Cris, el brasileño. Justi. Bueno, bueno, muchachos. ¿Qué le pasa a Cristiano? Se calentó el partido, amigos. En el Nacional de Lima. Qué lindo partido tenemos, ¿eh? Porque es cierto. Universitario es el protagonista, el que toma las acciones. Pero con poquito se las ha ingeniado y llegó dos o tres veces. La filial del Deportivo Anzoátegui. Corrobora a nuestro amigo Rubén Peña. Por eso está en el banco el hermano del Patón. Que tiene el conjunto de Suárez en la cancha. Justi, aguanta Justi. Le queda el rebote. El bochazo de Raúl Fernández. Ganó bien Cris. Sí, señor. Zurdo. Y acá viene Polo. Polo en la primera. Polo, 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 Polo. Hasta el fondo. El próximo fin de semana, Anzoátegui visitará al Deportivo Petare por la Liga Venezolana. Y ya dijimos, Universitario terminará el torneo de local frente a Sporting Clay. Curitiba. Va la pelota para Gutiérrez. Tiene que sacar por la derecha Mirabal. Muy bien, Mirabal. Muy bien. Cris. Martens. Para el área otra vez Universitario. El centro que llega. Quiere Ruiz Díaz. Busca Justi. Justi para pegarle. Justi que insiste. Arriba. Mirabal. Buscaba Aragua y Namo. Beninca. Pero tomaba Rondón. Ajá, bueno. Buena pelota otra vez para Flores. Excitadísimo el público viviendo cada instancia en el Nacional de Lima. Alemano, Justi, siga, Justi. Venía Alemano. Pero no lo pudo. A sus compañeros de ir a buscar un resultado que hasta aquí es muy negativo. El pelotazo que buscaba Justi. Devuelve Cristiano Matías, el brasileño. Señores, balón al área que despeja Cristiano. Un teatro bárbaro hizo Justi. Señores, busca de arriba. Universitario. Flores, los dos zurdos. Los dos volantes por afuera. Pero van rotando, tienen. No se quedan estáticos nunca. Y eso es lo bueno. En este medio juego, o en este medio.